Viajeros, me encuentro en Cuatro Ciénegas de Carranza y me encuentro precisamente en una de las estaciones de tren más antiguas del estado de Coahuila. ¿Quieren verla? ¿Está hacia allá? Así es que acompáñenme para vivir esta aventura aquí en este pueblo mágico del estado de Coahuila. De hecho, vengo caminando del Panteón San José. Ya les había prometido que de regreso íbamos a llegar aquí a la estación de trenes, y estos perritos me vienen siguiendo desde allá, desde el panteón. Se vinieron tras de mí. Son unos perritos muy muy divertidos, muy jocosos. Se me pegaron y aquí vienen conmigo. Véanlos, qué chulada de perritos. Mueven la cola, están vienen contentos conmigo. No sé qué les llamó la atención o por qué se vinieron conmigo, pero ahí nos vine platicando con ellos. Vean la confianza. Coquetones. Vienen un poquito sucios. La verdad no sé si sean de aquí del barrio o alguien nos abandonó allá en el cementerio. Pero no. Les hice dos, tres cariñitos allá y me siguieron. Este es el más maltratadito. Vean cómo el aire le jalonea el pelo o el pelambre, y aquí están conmigo. Quisieron formar parte de este recorrido aquí por la estación de tren, pero pues ¡Ey! Pero bueno, adiós. Ahí vienen otra vez, ya se habían ido. Ahí vienen. Se cariñan pronto con la gente, pero ya se fueron. Adiós. Goodbye. Ahí van los perritos. Este como que se resiste. Finalmente decidió acompañar a su amigo. Allá van. Por lo pronto vamos a enfocarnos a lo nuestro. Y lo nuestro es encontrar la estación. La estación se ve hacia allá. Así que vamos a caminar por estas vías férreas. Aquí está toda la línea del tren. Comúnmente transportan por aquí pues vehículos o alguna otra materia prima para alguna empresa. Entonces esta estación de tren, como les digo, está un poquito abandonada, pero también es muy 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 antigua. Pues ya ven que hemos conocido un montón de estaciones de tren, pero nunca habíamos venido a la de Cuatro Ciénegas. Es que ahora estamos aquí, en este lugar, porque también me emocionan estos lugares. Y pues bueno, cuando hay que conocer un lugar nuevo, un lugar distinto, un lugar original, pues que siempre quiero hacerme acompañar por ustedes, pues que nunca me dejan solo, ¿no? Porque me leen mucho, me visitan mucho, me escriben mucho, y pues bueno, hasta donde creo, igual me aprecian mucho como igual yo los aprecio a ustedes. Así es que cuando hay que conocer un pueblo distinto, pues quiero que me acompañen. Y ahora en este caso estamos aquí en Cuatro Ciénegas de Carranza. Hay algunos pinabetes un poquito dañados, pero finalmente ahí están. Allá a lo lejos se mira la estación de tren. Es un poquito pequeñita, pero bueno, es igualmente valiosa. Igualmente valiosa. Quizá algunos de ustedes cuando vean este video van a recordar cuando llegaban aquí en el tren, que llegaba aquí a Cuatro Ciénegas y bajaban o recibían algún familiar con esas emociones encontradas de la bienvenida o de la despedida.
Vean, aquí está el... Patrociénegas, dice ahí. Y ahora vamos a caminar por los alrededores. Ahí están los... lo que eran las líneas de teléfono, de telégrafos también. Vamos a... altura del riel sobre el nivel del mar. ¿Cómo ven, viajeros? Esta es la estación de tren de Cuatrociénegas de Carranza y ahí dice sala de espera. Yo tengo antepasados que vivieron por aquí en Cuatrociénegas. Entonces, estoy tratando de imaginar cómo es que llegaron aquí. Y precisamente aquí por donde voy caminando, por aquí se estacionaba el tren y mis bisabuelos, tatarabuelos llegaban por aquí, o mis tíos. Por aquellos tiempos. Aquí está la rampa. De emoción caminar estos lugares que tienen mucho que ver con mis antepasados. Aquí está una ventanita, mucho que ver con mis antepasados, y es como regresar, ¿no? ¿Qué se siente, viajeros? ¿Qué se siente venir aquí y dejar a tu papá, a tu mamá? Dejar a tu mamá, a tu papá aquí, porque tú tienes que irte, porque eres joven y crees que tu vida aquí en Cuatrociénegas ya no tiene sentido. Entonces vienes hasta aquí con ellos. Traes tus maletas, vienes muy peinado, tienes una esperanza abierta, porque vas a Monclova, porque vas a Saltillo, porque vas a Piedras Negras, porque vas a la Ciudad de México, no sé. Ya eres grande, tus papás ya empiezan a estorbarte, ya son una carga para ti. ¿Y qué es lo que piensas? Irte de tu pueblo natal y emprender el vuelo. Tus papás lo aceptan porque saben bien que es el destino y porque así es la vida, porque no siempre van a tenerte bajo sus alas. Somos egoístas cuando somos jóvenes y creemos que tenemos nuestro derecho de irnos, y es cierto, pero somos implacables porque no nos importa el dolor de quienes se quedan. Y este lugar fue escenario
de muchas pérdidas, de muchas rupturas. Tal vez el amor de tu vida vino aquí por ti y no te encontró. Tal vez tú viniste a despedirla aquí y no la volviste a ver jamás. Las estaciones de tren, viajeros, son un punto de encuentro, de desencuentro. Algo muy nostálgico, definitivamente. Si es caminar por aquí, viajeros, es tornar, volver. Tal vez a lo que no quieres recordar, pero que un video te obliga a hacerlo. Para finalizar nuestro recorrido por esta estación de tren de Cuatro Ciénegas, vamos hacia allá, donde lo que era un contenedor de agua y que hoy solamente queda la pura base. Me gusta porque tiene un acabado muy finito y quiero que lo vean. Está por allá. Y pues bueno, aun cuando ya no hay estación de ferrocarril, bueno, ya no hay ferrocarril urbano, solamente está el ferrocarril en el cual se transportan materias primas a los Estados Unidos o alguna otra parte, algún otro destino. Todavía se sigue utilizando este medio de transporte, pero desafortunadamente aquel transporte económico que nos llevaba a muchas partes del país ya ha dejado de existir desde la administración, si mal no recuerdo y si no me equivoco, de la administración cedillista. Fue cuando se acabó todo esto. Entonces, miren, ahí está el antiguo contenedor de agua, solamente queda la base. Pero saben una cosa, está muy bien conservado. Lo único malo de aquí es que desde aquí puedo divisar que hay basura al interior, muy sucio. Vamos a ingresar, a ver si no tenemos problema para caminar ahí dentro. Bueno, creo que sí podremos, pero está muy sucio. Trato de evitar de poder enfocar la basura y mejor dedicarme a lo que está más, pues mejor, ¿no? En Sabinas hay uno muy parecido a este. Tiene el mismo formato, es un poco más chico, pero también del cual nada más queda su base, que es el que está allá por el río Sabinas, por el Callejón del Carmen. Está uno. Y también acá en el Parque del Ferrocarril está otro que está más conservado, porque parece que ese sí tiene su contenedor de agua, aun cuando esté fuera de uso. Vean, es muy bonito este que está aquí, está muy bien conservado. Ojalá que las autoridades pudieran darle el valor que merecen estos lugares. Pero pues bueno, nuestras palabras se las lleva el viento, pues porque a nadie le interesa, por lo menos aquí al norte de México, conservar estos vestigios ferroviarios, estos vestigios que, bueno, fueron de mucha importancia en los años, a principios de los 1900, cuando el ferrocarril estaba en su mero apogeo como un medio de transporte, bueno, que unió México con los Estados Unidos y transportaban materias primas. Y claro, tuvo una importancia vital el ferrocarril durante la gesta de la Revolución Mexicana. Viajeros, pues esta fue la estación de tren del pueblo mágico de Cuatro Ciénegas de Carranza. Estas partes que muy poco se hablan cuando se habla de turismo. Un lugar muy bonito.
Cuídense, nos vemos, seguimos viajando por Cuatro Ciénegas, seguimos conociendo México. Y nunca lo olviden, todos somos viajeros. Hasta la próxima. Thank you.